Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Iniciamos una transmisión más para darles un poco más de resumen y detalle pese a esta contingencia que se ha estado presentando en el estado de Nuevo León. Bueno, y comenzamos dándoles la noticia de que el día de hoy aumenta a 70 casos confirmados de este virus. El secretario de Salud, Manuel de la O, confirmó 4 nuevos casos en el estado de Nuevo León y 2 se suman al municipio de San Pedro, uno más al municipio de Monterrey y uno más al municipio de Apodaca. Al inicio de esta transmisión, usted logró ver que hay pues algunos videos de publicidad. Como bien saben, Internauta se solidarizó con algunos negocios de diferentes municipios del estado. Nos enviaron por ahí sus desplegados. Y bueno, voy a darle un poquito de información sobre estos negocios que están ofreciendo su servicio. Empezamos con del municipio de Allende, tostadas y hamburguesas Los Álamos, que se encuentran frente del OXXO de jueves a domingo de 5:30 a 12:30. Dice que venden tacos, hot dogs, tostadas, hamburguesas de res, de pollo, papas y demás. Por otra parte están nuestros amigos de envíos por temporada. Dice, realiza tu pedido con anticipación, reciben pedidos con un monto desde 50 pesos. Después de seleccionar el súper o farmacia de tu preferencia en Allende, el servicio llega hasta 15 kilómetros de distancia. Se resuelven dudas de algunos productos mandando fotos vía WhatsApp y se escoge la mejor calidad de producto. Uno más que es Al Natural, horario lunes a viernes de 6:30 de la mañana a 8 p.m. y sábados de 7 de la mañana a 8 p.m. El teléfono es 8127-0840-27 y el teléfono celular que es 826-126-3649. Por otra parte tenemos a nuestros amigos de Díaz Restaurante, el número que es 826-76-95443 y los horarios son de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Servicio a domicilio, también puedes ordenar y pasar por él. También están nuestros amigos de Taquería México 85, el menú que son tostadas, tacos, empanadas de carne asada, adobada, mixta, hamburguesas, planchas, chilitos, Filadelfia, dice gorditas, gringas, piratas, campechanas, limonadas al natural, etc. El teléfono que es 268-5536 y 826-151-1857. Cuenta con el servicio de domicilio sin costo. También se agrega a nuestros amigos de Tostimóvil, se... Para una merienda diferente, el teléfono es 826-101-8017. Y me encuentro aquí con mi compañero Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y Rubén? Bueno, Rubén nos va a dar un poquito de información sobre los negocios que también mandaron su publicidad del municipio de Santiago. Sí, de Santiago está Tacos Meño, que son tacos mañaneros y también venden comidas de noche. Lo envían sin cobrar en envío. Está ubicado en Carretera Nacional, en kilómetro 244, pasando Protección Civil. Está de 7 de la mañana a 2 de la tarde y toda la semana también está abierto la noche, de jueves a domingo, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Muy está bien. También Crazy Pizza, que dice, contamos con las medidas preventivas en el restaurante para que el que guste comer aquí y también contamos con el servicio a domicilio sin costo. El número es 81-16-87-58-58. También está el restaurante Los Catrines. Ah, no, restaurante no. Son sombreros pintados a manos, recuerdos, gorras, artículos de piel personalizados, entre otros. El número es 881-8098-9742. Ok. Esos son del municipio de Santiago. El municipio de Santiago. Y invitamos a demás pues establecimientos que quieran sumarse a esta contingencia, es ofrecer su servicio, ya sea a domicilio. Por ahí algunos restaurantes de aquí del municipio de Allende, bueno, ya no hay servicio para comer ahí, cenar ahí, todo es para llevar. Así que bueno, son medidas precautorias que están implementando para poder evitar algún contagio. Bueno, parte más de la información que tenemos aquí, bueno, el doctor Manuel de la O también informó que en la entidad existen 109 en total, de los cuales 70 están confirmados por el INDRE y 39 son de hospitales y laboratorios privados que no han sido confirmados por la autoridad federal. Se distribuyen en 7 municipios que son San Pedro, Monterrey, Santa Catarina, Apodaca,
Guadalupe, San Nicolás y Salinas Victoria. También nos acaba de llegar una imagen más, que bueno, por ahí no pudimos agregar en el video, pero es de los amigos de Nutrición, Club de Nutrición El Norte, y el número de teléfono es 81-23-55-57-99. Ahí están también ofreciendo su servicio, ahí en Colonias del Norte, aquí en el municipio de Allende, para que también lo contemplen. Y repito, invitamos a los demás establecimientos que quieran unirse, la publicidad es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es mandar una imagen con su información, así parecida a esta, para que se den una idea. Si usted tiene un establecimiento, ya sea de tacos o cualquier otro establecimiento, bueno, pues una imagen con su información, dónde se ubican, qué es lo que ofrecen, y nosotros estaremos subiendo un video previo antes de darles información del día a día de cómo se está llevando esta contingencia en el estado. Rubén, tú tienes también parte de los síntomas, ¿verdad?, que se dan a conocer de este virus. El día de ayer también le estábamos comentando que se habían unido dos síntomas más, que era pérdida del gusto y pérdida del olfato. También algunos de otros síntomas es dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor general, y también es como escurrimiento nasal. Si usted pues presentaba alguno de estos síntomas, pues no dude en acudir al doctor o llamar a su médico para descartar esta enfermedad. Y también tomar las medidas preventivas, pues, que son lavarse las manos, no salir de casa si no tiene que salir, guantes, cubrebocas si sale, para evitar cualquier tipo de contagio. Así es muy importante pues prevenir el lavado de manos, la aplicación del gel antibacterial. Y bueno, ahí como podemos apreciar en la imagen, son los municipios que hasta el momento se mantienen. El municipio de San Pedro se mantiene con 36 casos, Monterrey con 18, lo comentaba hace un momento, Santa Catarina con 7, Apodaca con 3, Guadalupe con 2, San Nicolás con 2 y Salinas Victoria con 2. En total ya son 70 casos. En el lapso de semana se agregaron que 46. Sí, 46 en esta semana. No es un dato alarmante, por lo que bueno, nada más es de tomar las medidas necesarias. También lo comentaba mi compañero Rubén, los síntomas, y bueno, si usted presenta alguno de estos síntomas, no alarmarse y solo ir con su médico para pues revisarse, para pues evitar por ahí que en dado caso pudiera tener pues este virus. El sí, el secretario El secretario de Salud, hoy en la conferencia mañanera, se mencionó que se está alcanzando el punto más alto de este virus, que son de los números de casos pues más alto que se está viendo, y también dijo que ya estábamos en la última oportunidad para quedarnos en casa, tomar las medidas preventivas al pie de la letra para evitar que se desborde el número de casos aquí en México y pues se dispare y sea incontrolable. La etapa 3 ya va a iniciar, depende de cómo se vean los, pues a la alza, los casos que salgan en el transcurso de esta semana que ya va a iniciar. Así que bueno, reiterar, extremar las debidas precauciones, mantenerse en casa. Por ahí, bueno, pues mucha gente pues sí, se desespera, pero veámoslo como pues algo que a todos nos va a ayudar. Sí, es poquito tiempo, es como un mes. Sí, aproximadamente un mes, creo que para los últimos de abril, o sí, casi los últimos de abril, va a estar pues esta medida de precaución de estar en casa. Y bueno, si va a salir, que sea solamente a lo necesario, si no tiene por qué salir, evitar reuniones donde haya demasiadas personas. Si bien sabemos quizá alguna persona no tenga pues este virus, pero por qué mejor no pues prevenirlo, claro. También quiero comentarte que en la carretera hay menos vehículos, tanto como aquí hubo un accidente. Hay menos vehículos que aceleran mucho. Así es, bueno, el día de hoy se presentó por ahí en carretera nacional, a la altura de la comunidad de Lazarillos, kilómetro 232, un accidente vial donde un motociclista, pues tras perder el control, pues por ahí resulta lesionado. Lo transportaron estable, gracias, por fortuna, iba pasando un médico que fue el quien lo atendió antes que llegaran los paramédicos de Cruz Roja. Comentaban que, bueno, sí, tenía dificultades para respirar. Afortunadamente, esa persona fue trasladada
Posteriormente nos llegó información de que se complicó un poco y fue trasladado hacia la ciudad de Monterrey. Y es muy importante, como lo comenta el compañero Eduardo, hay menos vehículos, pero no quiere decir que porque haya menos vehículos hay que aumentar la velocidad. Nos comentaban que lamentablemente este motociclista iba a exceso de velocidad. Por ahí también circula un video en el que se logra apreciar que iba realizando pues algunas acrobacias indebidas que bueno, ponen en riesgo y por ende ahí están las consecuencias. Esperemos que se encuentre bien, que todo sea de lo mejor, pero sí, extremar las debidas precauciones para poder evitar caer en los índices de accidentes viales. También en otras noticias, en el municipio de Santiago se han presentado una serie de incendios. Por ahí en lo largo de esta semana se presentó un incendio en un establecimiento, por ahí también en un taller, me parece un taller mecánico, creo que por ahí ya personas, familiares y conocidos están realizando por ahí una rifa para estas personas que lamentablemente perdieron por ahí pues parte de su patrimonio. Así que si usted logra ver esta publicación, pues ve las medidas que ellos implementaron para poder ayudar, y si bueno, si usted desea ayudar, por ahí también vamos a ver el parte para ver cuál es qué es lo que necesitamos, qué es lo que se necesita para que usted pueda apoyar a estas familias. Las misas no están acudiendo a las gentes. Así las es. Las iglesias o de cualquier religión que quieras invitarnos a nosotros, vamos a transmitir un totalmente libre. Así es, las misas de cualquier tipo de religión, bueno, por ahí no se está dando el acceso a las personas. Nosotros como medio de comunicación por ahí estamos dándole un poco de difusión con transmisiones en vivo a estas iglesias para que usted se mantenga al pendiente. Por ahí es importante activar las notificaciones porque hace rato nos preguntaba unas personas que no habían visto la transmisión. Bueno, si usted desliza hacia abajo la puede encontrar, en la parte superior ya no van a estar, pero si usted desliza hacia las noticias más, no las recientes, las que están más abajo, bueno, ahí pueden, pues, vamos a hacer un video, va a haber por ahí un recorrido por parte de la iglesia, creo que va a comenzar ahí por la colmena hacia Lazarillos a las 5 de la tarde el día jueves. Para que estén al pendiente, vamos a subir un video previo dándoles la información de qué es lo que se va a realizar para que estén ahí muy al pendiente. Bueno, esta es parte de la información que queremos decirles sobre esta contingencia, sobre la publicidad que estamos ofreciendo para todos los establecimientos. Y bueno, esperemos que se sumen y que sigan las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud del Estado para poder evitar pues algún contagio que próximamente podamos lamentarnos, pero también comentarles que no hay que alarmarnos, nada más es de seguir todas las medidas necesarias de salud para poder estar muy bien. Por mi parte es todo, se despide compañero Rubén y un servidor, que pasen muy buena tarde de domingo.